¿Es verdad, Luis Rosales, que vive usted 4 o 5 horas retrasado con respecto a los demás mortales? Es verdad lo que dice Dámaso, que vivía de esa manera hace alrededor de 10 años. Entonces el reloj de Luis Rosales se ha puesto al día. Casi al día. Siempre me encantó la Granada otoñal. No la del estío, la del verano, la de la primavera. Ciudad de otoño, con jardines, con árboles, con un soto de ruiseñores en la Alhambra, con agua en las calzadas, con agua, ¿no?, en las barandas. Cuando ya sabes que cuando se pasea, por ejemplo, en el Generalife, tienes la maravilla de irte apoyando en la baranda y refrescándote los pulsos con el agua que va bajando efectivamente por el barandal. Esa es la Granada de mi niñez, la Granada abierta para todos. Que lo importante del vivir es la profundidad de la vivencia. Cuando la experiencia es muy honda, cuando es muy fuerte, no se diferencian nunca las alegrías de las tristezas. Durante mucho tiempo yo he sido una persona que en modo alguno me he compaginado con lo que se ha entendido siempre por ser poeta. Al correr de los años he descubierto mi propio entendimiento de la poesía, y mi propio entendimiento de la poesía tampoco tenía casi nada que ver con lo que se decía por aquellos años que era la poesía. De alguna manera vivimos provisionalmente. De alguna manera tenemos que recrear nuestras propias experiencias, bien a través del recuerdo, o bien, cuando se tiene esa suerte, ¿no?, a través de la escritura. Entonces, cuando te das cuenta, ¿no?, entonces cuando te das cuenta real y verdaderamente de todo lo que el recuerdo tenía, de todo el subsuelo que hay detrás de un sentimiento, detrás de un hecho, y el estar descendiendo al subsuelo de mí mismo para encontrar los recuerdos, ¿no?, los recuerdos de la infancia, perdidos. En la distancia, esto era en 1935, han pasado 42 años. ¿Qué ve Luis Rosales que significó aquel primer libro? El joven ama demasiado a la poesía. Yo he dicho muchas veces que el estilo del joven tiende a ser brillante y el estilo del adulto tiende a ser sencillo. La sencillez se tarda muchos años en conseguir. La brillantez es lo propio del joven. Lo propio del joven es sorprender, demostrar en cada poema y en cada libro y en cada página todo lo que sabe, todo lo que vale, todo lo que quiere. Tiene que dejarlo allí todo,